Esta enfermedad es tuberculosis en los peces beta. Comienza a comerse el cuerpo. Algunos se engrifan, o sea, se le pone la escama, se eleva. Comienzan a salirle hongos. Comienzan a pudrir el cuerpo. Una enfermedad muy mortal hacia los betas y en el ser humano también. Ahora vamos a observar qué hongo que tenía aquí. Aquí la acabo de quitar, extraer una capa blanca. La tenemos aquí, que es la que vamos a analizar, ese honguito. A ver si es tuberculosis o qué tipo de hongo es. Luego miraremos a ver si tiene algún parásito intestinal. Después ya poco le queda. Intenté salvarlo, pero nada, vamos a analizarlo. Nos va a servir para descubrir la cura o cómo evitar estas enfermedades. Vamos a ver el hongo que está afectando el pez y las escamas. Aquí tenemos la escama y el hongo comiéndose, o sea, tenemos el hongo comiéndose la escama. Este hongo afectó agallas, aletas, a ver si podemos observar lo que tiene la cola. Está podrida, se está descomponiendo. Ahora vamos a mirar por el microscopio. Observamos el hongo cómo se comen las aletas. Esta es la primera prueba, cómo el hongo ataca la escama y la piel del pez.
del beta. Miren ahí donde se está comiendo lo que es la aleta del beta, y se fijan ahí en el borde hay una telita blanca. Ese es el hongo, con lo cual identificaremos y le daremos el nombre. Bueno, ya tiene su nombre, si no diremos qué hongo es. Ahí a la izquierda de todo se ve la estela blanca y burbujitas alrededor. Es el hongo atacando las agallas, aletas y cuerpo del pez. Bueno, aquí tenemos el hongo. Tenemos el hongo que mostré por el microscopio. Aquí si se fijan la burbujita. Esto es un parásito o hongo. El nombre de este parásito hongo, Chilodonella. Chilodonella. Corríganme si me equivoco, pero esta es la enfermedad que tiene el pez que estamos analizando. Aquí está, esto ataca las agallas, todo el cuerpo, lo que llamamos nosotros tuberculosis. Este es el nombre científico de la enfermedad. Aquí la tienen, por si pronuncio mal. Un estilo de parásito o hongo. Lo tenemos. Se fijan que lo vimos en el microscopio. Es idéntico. La misma función que hace, cómo se comen las aletas y las agallas. Aquí tenemos el pez agonizando, miren, agonizando por esa enfermedad. Lo estuve tratando y nada. Esto es la tuberculosis, como ya dije, y este es el bicho que ataca y nos deja el pez así. Mire, se comen las agallas, las aletas, todo. Ahí está agonizando el pez. Yo intenté salvarlo, pensaba que era un hongo normal de esto, salí con ajo y con azul de metileno se iba, pero me di cuenta más tarde, porque ya le tienen pasado a varios peces en el tiempo que llevo criando. Bastante he visto esto muchas veces, la tuberculosis en los peces. Ahí le mostré